Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Bronca en el Parlamento de Bolivia con varios diputados que llegan a las manos. Una discusión entre gobierno y oposición termina entre empujones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha presentado el informe de su primer año de gestión que no ha estado exento, de críticas contra el gobierno interino de Jeanine Añez, una intervención que ha terminado en empujones entre diputados. Discusión entre gobierno y oposición. Durante más de 2 horas, Arce ha realizado una comparativa con el ejecutivo interino, al que ha definido como gobierno de facto o derecha golpista. El discurso del mandatario ha sido interrumpido en varias ocasiones por las constantes discusiones de legisladores de ambos bandos, que se han empujado, insultado e incluso algunos hasta han llegado a las manos. Abucheos y silbidos, una trifulca que ha durado aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, no es la primera vez que se vive esta situación en el Parlamento boliviano. Ya pasó a finales de junio de este año, tras la interpelación del ministro de Interior, Eduardo del Castillo, por la detención de la exmandataria interina, Jeanine Añez. Recuperación económica. Para Arce, quien fue ministro de Economía del gobierno de Evo Morales, la reactivación económica es una de las principales prioridades de su gestión. El presidente ha advertido que con la restitución del modelo económico, social, comunitario y productivo, el país avanzará hacia la recuperación. En un contexto adverso debido a la crisis económica generada por el gobierno de facto y la escandalosa gestión de la pandemia, actuamos de forma inmediata planteando medidas de reconstrucción económica a través de la inversión pública. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Conozco las fronteras, no tenía ningún problema. Aunque por redes lancé mi retorno, yo me preguntaba, ¿dónde soy útil? ¿Asilado? Y lo peor, encarcelado en Bolivia. Y las Fuerzas Armadas militarizó Villazón, Yacuiba, Bermejo. Y no entiendo. Si yo estaría entrando por Villazón, por Bermejo, por Yacuy, no pues. Yo me causaba risa, esa movilización parada, el ministro de Defensa, con uniformados, militares uniforme camuflado. De verdad, a mí me causaba risa al ver eso. Sin embargo, también reconozco y mi respeto a Raúl Castro, cuando vine a Cuba, no era por razón de salud, era justamente una planificación con algunos hermanas y hermanos, ¿no?, de cómo vamos a recuperar la democracia. Y dentro de esa recuperación, yo dije a Raúl y otros compañeros, yo voy a volver a Bolivia. Y si me va a encarcelar, igual desde la cárcel voy a enfrentar a los golpistas, a la dictadura. Saúl me dijo, no, no puedes entrar, no puedes estar detenido. Yo dije, conozco la cárcel, tantas veces estaba en la cárcel, no solamente encarcelado, también confinado. Y Raúl me dijo, Evo, estás, ya no es Evo de antes, es Evo de este tiempo, totalmente diferente. Además de eso, te van a detener, te van a encarcelar, ahí te van a matar. Saúl me dijo dos cosas. Te van a envenenar porque te van a totalmente incomunicar. Es no solamente el gobierno boliviano, es Estados Unidos que está detrás de vos. Cuando tuve una reunión con mis asesores, defensores, como doctor Zaffaroni, doctor Ferreira, vino desde España, Baltasar Garzón, una reunión, ¿quién nos dijo? Baltasar Garzón una noche. Testigos, Llorente y la Cecilia Urquieta. Me miró, dijo, a ver, Evo
Estados Unidos no quiere verte ni en pinturas. Y repitió Baltasar Garzón. También me ha sorprendido. Claro que Evo nunca va a claudicar. Tantos años de lucha, dura lucha contra el imperio, contra el capitalismo. Pero no solamente lucha, sino esfuerzo, compromiso. Y hemos demostrado, estando gobierno, que siendo anticapitalistas, antiimperialistas, mejor estaba Bolivia. Entonces, Raúl dice, estás en la mira de Estados Unidos. La derecha son operadores, ¿no? Como peones, como chitacos del imperio norteamericano. Entonces, uno, te van a aislar, incomunicado, te van a envenenar. Y segundo, pueden crear una revuelta a los carcelarios. Una revuelta y te van a meter bala. Cuando escuché eso, yo dije, no, mejor no entro a Bolivia. Ahí suspendí mi ingreso a Bolivia. Si no voy a estar en Bolivia, uno tiene que estar en la batalla. Y por tanto, planificamos venir a Argentina, desde Argentina, dar más dura batalla. Tanto sería comenzar este comentar. Pero repito nuevamente, el primer libro que hemos escrito en Argentina es Volveremos, seremos millones, y hemos vuelto, ahora falta, hemos vuelto y somos millones. Es el segundo libro. Hasta cierta parte intenté hacer y ahí suspendí por tantos compromisos. Quisiera unas 2 semanas concentrarme, pues con algunos compañeros vamos a escribir este libro para contar en detalle, algunos lanzaba, por ejemplo, en esta conferencia. Todo para recuperar la democracia. Y también para que nuestra revolución democrática y cultural siga adelante, pues operamos tanto en la justicia boliviana, en las instancias correspondientes, porque el plan de la derecha quiera proscribir el MAS. Nos jugamos y ganamos esa batalla. Cuando no han podido eliminar al MAS, la derecha, ¿qué dijo? Ahora, no la derecha, el imperio de Estados Unidos, instrucción a la derecha boliviana, MAS sin Evo. Pero después la derecha, ¿qué dijo? MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Si nos damos cuenta, Ramiro y a toda la amable audiencia, el MAS y PSP ya está en gobierno y Evo está en Bolivia con vida. Gran triunfo. Ahora, como también nuevamente ya afirmo, los golpistas arrepentidos por no haberme matado. En la última parte de la salida ha sido tan importante el trabajo, la gestión que hicieron a nivel internacional. Alberto Fernández, presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.